Estamos en Hoboken, Nueva Jersey, una de las áreas principalmente afectadas por el huracán Sandy. Así es, amigos, acá estamos en el centro de Manhattan, en pleno Times Square, siguiendo paso a paso el conteo de los votos a medida de que las urnas van cerrando. Que han perdido sus hogares. Disculpe la interrupción, acaban de anunciar que Obama ha ganado el estado de Pensilvania, así que bueno saberlo. Estamos en la fiesta del senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, esperando que el nuevo presidente reelecto, Barack Obama, salga a dar su discurso. Acá estamos con el alcalde de Newark, el alcalde Booker. ¿Cómo le va? Soy muy feliz porque es una... Muchas personas están aquí, quieren luchar para cambio en nuestra ciudad, porque la situación con inmigración ahora es inaceptable. ¡Yes, we can! ¡Yes, we can! Cuéntenos a los inmigrantes, ¿por qué le parece que esta vez tenemos la esperanza de que puede ser que suceda? Bueno, primero de todo, elecciones tienen consecuencias. Hola amigos, los quiero invitar a que este fin de semana sintonicen Latinoamérica Televisión para ver nuestro programa Los de Afuera. Esta edición se las presentamos desde Montevideo, desde las cataratas del Niágara, en Canadá, desde la noche newyorkina, desde el barrio chino, desde el centro de Manhattan, una vez más desde Miami, estamos desde el Parque Central, desde el Palacio Legislativo en Montevideo, Uruguay. Latinoamericanos, todos quedan oficialmente invitados para que este fin de semana sintonicen Latinoamérica Televisión a conocer un poquito más del Uruguay a través de su gente de afuera. Presentándoles lo mejor que sucede en la Gran Manzana con la farándula. Detrás de bambalinas con Rogelio Martínez, es un ícono en la música mexicana. Contame, ¿cómo estás? Dame la verdad. Se tiñó la noche del rock latino. Qué bueno que pongamos el rock en español en la ciudad de Nueva York. ¿Pero son fanáticos de Romeo desde Aventura o ahora que estás solo? De Aventura. Okay, ¿cuál es su canción favorita? Ay, por un beso. Solo por un beso se puede enamorar. ¿Cuándo sales con tu álbum en inglés? Mira, yo no sé si yo haría una producción en inglés. Dicen que nunca se debe decir nunca. Que más adelante les vamos a decir quién es de República Dominicana. Okay. Ha trabajado con grandes. Y nos van a contar un poquito qué es lo que están haciendo en New York por segunda vez. A ver, cuéntame de dónde vienen en esta gira. Estuvimos en Santiago de Chile. Aquí estamos con Jaime Ross después del estreno en Estados Unidos de la película 3. H-O-M y busquémoslo porque está muy bueno. Gracias. No, ¿el qué? ¿El disco o yo? ¡Wow! Bueno, acá estamos con Edinson Cavani una vez más. ¿Qué tal el juego? Divino, la verdad, una experiencia. Cuando salís al exterior o cuando estás en el exterior, ¿verdad? ¿Qué es lo que más añorás de Uruguay, que por ahí cuando venís acá? Siempre que vengo tengo que hacerlo. Con otro ídolo celeste, uno de nuestros campeones, con Victorino, que como también nosotros es de afuera y les quiero dar un mensaje especial para nuestra audiencia. Bueno. Vengo dos por tres así a visitar un poco la comunidad y nada, trabajamos mucho, bien, no lo dejen fría de mate. Trabajamos mucho con los uruguayos. Te va a tener cortito, me parece, Gutiérrez. Del mundo, ¿cómo exacto. Te va, Claudia? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Programa de televisión, entonces. Programa de televisión de Uruguayos Afuera. Existimos afuera y estamos todos comunicados, lo cual es muy importante. ¿Este afuera, dónde es? Este afuera, bueno, en realidad el programa en sí sale en todos Estados Unidos. ¿Cómo surgió la idea del programa? La idea del programa surgió cuando me gradué de la universidad. Empecé a trabajar en los medios americanos y luego me pasé a los hispanos y dije...